venís estas fechas. Le dije, ¿qué pasa, papá? Dijo, no, es que se va a iniciar el Festival de Música Colombiana y es el homenaje a la familia y pues queremos estar todos. Le dije, listo, papá. Y pues lógico, yo me vine con la esposa porque ya pues era casado y participé en el primer evento que se hizo en el teatro municipal que en ese tiempo quedaba en la Casa de la Cultura que es hoy. Y era puerta cerrada y era con todos los, pues lo de la ley, la gala. No se podía llevar trago, nada de conversar, ni nada de eso, todo era, y con etiqueta y todo, muy bonito. Y yo vine a presenciar el primer festival hace más o menos unos 5 años. Para mí, pues muy grato, me siento muy orgulloso de pertenecer primero a la comunidad de Puerto Salgar, que fue el pueblo donde nosotros vivimos los primeros de infancia. Y segundo, pues que esta tradición, que ya es una cuestión propia de este pueblo, continúe. 30 años se dicen fácil, pero es todo un periodo y han sucedido cosas, anécdotas, pero nos da gusto de que todavía las autoridades se encarguen de organizar todo esto. Entonces, para mí, orgulloso de pertenecer a la familia Bolinar y también de ser parte de este elenco. Bueno, la parte femenina, pues nosotros en la casa somos 10 hombres y 4 mujeres, de las cuales pues estoy en este momento representando a la parte femenina. Y pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer a la familia Apolinar Criales. Disfruté mucho a mi papá, disfruté mucho a mi mamá, disfruté las reuniones en familia, disfruté la mayoría de mis hermanos, nos gustaba reunirnos muchísimos y siempre era con la música. Y en los inicios del festival, pues muy orgullosa, mi mamá se sentía feliz, orgullosa, cantaba hermoso porque siempre la ponían a cantar. Ella siempre interpretaba canciones en los festivales. Ella le encantaba. Ella era la primera y ella nos afanaba porque a ella no le gustaba llegar tarde al evento. Y ella cogía y se iba solita. Si uno no estaba organizado, ella de una vez cogía y se iba solita para el festival. Así llegara ella ya sola. Pero entonces nos tocaba, mamá se fue, corramos, corramos. Y todos corriendo detrás de ella porque ella le encantaba. Ella no le gustaba llegar tarde. La familia Apolinar Criales, pues, somos pues gente que nos ha gustado la música, hemos estado practicando la música, yo también la estuve practicando cuando iniciamos con la tuna en el colegio, que mi papá era el que la organizaba con el profesor Josué. Institucionalizaron, para nosotros fue mucha alegría, porque es que como dice aquí mi hermano, que la música colombiana es muy bonita, pero desde que a uno le encante, lo que a uno le guste, porque se trata de volverse como monótona. Entonces él le fascinaba muchísimo que el festival fuera institucionalizado, porque ya era prácticamente, era casi obligatorio que había que hacerlo. A esa pregunta yo la voy a, porque yo vi lo que es esto a través de lo que se siente en el exterior. Yo vivía la mayor parte fuera de Colombia y para mí la música colombiana representa muchas cosas. Digamos, no solamente la música andina, sino tenemos un folclore extensísimo, tenemos parte de la costa del norte, de la costa atlántica como la costa pacífica. Es una gran variedad, una gama muy hermosa de elementos. Tenemos la música llanera. Entonces, para mí representa mucho y creo que este festival pudiese ser una herramienta para llevar la verdadera Colombia al exterior. Hay muchas cosas que se pueden hacer con este festival como una herramienta. Yo creo que hay mucha disponibilidad, no solo de ustedes, muchachos jóvenes, emprendedores, entusiastas, sino también de parte de la administración. Agradecemos al actual alcalde, a Adrián Gutiérrez, esa disponibilidad
y ese acercamiento a los verdaderos, al verdadero pueblo. Entonces ya hemos estado hablando y ya una vez terminado este festival, inmediatamente entramos a prepararnos para el próximo, que tal vez tengamos invitados internacionales, en este caso con México, porque hay un acercamiento muy, muy grande. Y le encantó la idea. Entonces yo creo que sí vamos a empezar a ponerle ganas y los resultados van a ser excelentes. Y hoy hicimos un ejemplo muy, muy bonito allá en Puerto Libre. Es el acercamiento con estos niños, que son el futuro del país. Estos niños estaban encantados, ellos nos veían así como yo imagino, como unos grandes artistas, ¿no? Una gente como el corriente, ¿no? Pero ellos estaban encantados y esas caritas de felicidad, toda esa cuestión, ese es el primer paso. Ahora las personas ya mayores, pues que de verdad se apropien de esta cultura y que tengamos todos la disponibilidad, porque esto es un trabajo de todos, tanto de administraciones, tanto de autoridades como de nosotros como ciudadanos. Entonces yo creo que sí hay la disponibilidad, hay todos los factores y hay que echar para adelante, como dicen.